las fiestas de la Virgen tienen tantos actos, tantos acontecimientos, que siempre hay algún aniversario, ¿no? El año pasado celebramos el centenario de la coronación y este año celebramos el centenario de la misa de infants, que es uno de los actos quizá más esperados, ¿no? Y más emotivos de las fiestas de mayo de la Virgen. La misa de infants es uno de los actos más emblemáticos de la festividad de la patrona de Valencia ahora en el mes de mayo. La conocemos de siempre, pero tuvo un origen, tuvo un principio. Ese principio, para acordarnos de él, tenemos que trasladarnos a hace 100 años, por eso el motivo de la celebración, 1924. Bien, el año anterior había sido el famoso año de la coronación de la Virgen de los Desamparados y hubo una misa muy importante en la catedral, dentro de la catedral, una misa de comunión de niños. A raíz de la coronación de la Virgen, el año 23, pues con esa explosión que hubo de devoción, se pensó que lo mejor era sacar esta misa de la catedral, porque recordemos que la catedral no es como ahora, que es, diríamos, es una planta única, antes estaba el coro en medio, y entonces se pensó sacar esta misa, con permiso del ayuntamiento, a la Plaza de la Virgen, ¿vale? Entonces aquella primera misa, donde dicen las crónicas que vinieron más de 1.000 niños de las escuelas municipales a cantar, pues se convirtió en un acto de repente pues precioso y hermoso hacia la Virgen de los Desamparados. Y de aquello pues surgió lo que es hoy la famosa Misa de Infants. Poco a poco ha ido adquiriendo relevancia y ha ido más allá que una misa de niños, porque hoy se ha convertido en la gran misa, la gran celebración eucarística de las fiestas de la Virgen. Haremos una reseña también al principio de la misa el próximo domingo para recordarlo y para que todo el mundo sepa que celebramos el centenario. Y también el tapiz floral hace referencia a ese centenario, porque están representados también unos niños de la Escolanía de la Mare de Déu. Cuando en nuestra época éramos los colegios los que íbamos a cantar, la misa, y además había sorteo de colegios, pues este año nos toca y la recuerdo con mucho cariño, una misa entrañable, la verdad que sí. La fiesta de la Virgen de los Desamparados en mi familia, en mi casa, ha sido el día más especial del año, porque se ha celebrado por todo lo alto. Y tanto mis padres como mis abuelos me inculcaron el amor a la Virgen, a la Madre de los Desamparados. Entonces yo venía de pequeña ya con el colegio. Cuando se cantaba la misa al principio, nos mandaban de los colegios a que las que quisiéramos viniéramos a cantar. Entonces yo sí que venía con una amiga y nos traía su tía. Y luego ya nos íbamos quedando los otros años, veníamos y tal. Y también mis abuelos, hasta muy mayores, venían a la misa de infants y luego al traslado. Yo no sé, no se puede explicar, es lo más. O sea, que la Virgen para mi familia es muchísimo. Yo he acudido siempre con mis padres y ha sido una misa muy bonita, porque cuando íbamos al colegio, ¿no? Yo iba a Dominicas y siempre cantábamos y nos enseñaban los cantos que se cantaban ese día, porque creo que entonces varios colegios, no había un colegio solo el que cantaba la misa de infant. La historia de la misa de infantes y de los tapices va emparentada, va junta. Tendríamos que también pensar que la tradición en Valencia de la construcción y diseño de estos tapices de flor viene desde principios del siglo XX, incluso anterior, pero era costumbre poner, no eran retablos realmente, eran, digamos, como si fueran representaciones de la Virgen, artísticas. Pero es precisamente desde esta fecha, desde el año 1924, cuando ya se hace de forma continua todos los años. Y el tapiz serviría de retablo para esa misa. La misa de infants es un acto devocional
Y la música es su hilo conductor. La música es la que nos eleva, la que nos ayuda, aunque sí que es verdad, pues que ahora se ha convertido en un acto, pues mejor más institucional, ¿no? Pero no hay que olvidar su germen total y absolutamente infantil, como una misa de para niños. La música que ahora interpretamos es una música consolidada en su mayor parte. Son piezas que todo el mundo quiere oír en la misa de infants y que, bueno, pues antes sí que había mucha presencia de colegios religiosos que se las aprendían y venían a cantar, pero lo que ha quedado ahora pues es esa formación como es el coro infantil Juan Bautista Comés con su orquesta del conservatorio, que son los que han estado muchos años al frente musicalmente de esta misa, ¿no? Y ya desde el año pasado pues se incorporó también la Escolanía de la Virgen, apoyando también esta celebración. Digamos que es la representación también de la festividad de Valencia, están representadas las falleras, hay personalidades que también participan en ellas, valencianos, porque no hay que olvidar que quien la organiza es la ciudad, es el propio Ayuntamiento de Valencia. Yo feliz con la misa de infants, muy contenta, muy contenta. La disfruto porque es muy bonita. Y este año pues tenemos un motivo especial y nos acordamos del éxito que tuvo hace 100 cuando la prensa dijo que había sido un éxito, que los niños habían dado la nota culminante y don Marcelino Olaechea habló de ella como un acto místico al aire libre del pueblo valenciano. Si consiguiéramos que siempre fuera dignificándose la misa de infants, que no pare, porque es una cosa de niños. La Virgen en sí es de los inocentes y los niños más inocencia que lo de los niños no vamos a encontrar nunca, nunca, nunca.